Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén viendo este nuevo video en Boxear. Hay cosas que son muy importantes en el box, por ejemplo las paletas, las training paddles. Las que yo uso son unas Cleto Reyes. Les voy a dejar el link abajo en el primer comentario para que vean la información. Yo las pedí por envío en ese link y me llegaron sin problemas. Aquí lo que vamos a hacer es mejorar la velocidad de cada golpe. A diferencia de las manoplas, donde nos enfocamos en ganar resistencia y potencia en la pegada, o a diferencia de los flotadores, donde entrenamos movimientos defensivos luego de una combinación, en las paletas vamos a poner mucha atención en ganar velocidad. Eso es en lo que te ayudan. No te provocan el desgaste como con las manoplas, así que puedes estar entrenando con esto durante más tiempo. Incluso se vuelve una sesión de cardio muy efectiva para bajar de peso. Vamos a empezar con el jab. Lo primero que tienes que dominar es la técnica para lanzarlo cuando estás en movimiento. Y eso mismo vas a tener que hacer con los demás golpes. Vamos a caminar alrededor de tu oponente. Regularmente es hacia afuera de la guardia, así vamos a entrenarlo. Y vamos a enfocarnos en no ponernos de frente. Siempre camina poniendo el cuerpo de lado. Cada que des un paso, asegúrate de estar de lado para no dejar un área muy grande del estómago donde te puedan pegar. Además de que la distancia que va a recorrer tu jab va a ser menor. Y lo que tenemos que aprender es que cuando tu entrenador te pide un jab o te dice que lances otro golpe, eso se traduce en una pelea en que es el momento que buscabas para pegar. Y ajustar rápidamente la posición de las piernas y apoyar el peso o acortar la distancia para meter ese golpe lo más rápido que se pueda. En otras palabras, estás interrumpiendo el ritmo con el que caminas para tratar de ser sorpresivo y meter una combinación de golpes. Estos golpes y combinaciones los vimos en el video anterior de los entrenamientos en casa. Y aquí ya los estamos poniendo a prueba, es importante entrenarlos también en tu casa, no solamente en el gimnasio, para desarrollar más y más la mecánica correcta o la mejor mecánica que te permitan tus habilidades. Hay varias combinaciones que por la mecánica de la ejecución no llega la mano de regreso a la cara porque estás preparando el otro golpe. Pero siempre debes corregir tu defensa lo antes posible y jalar la mano hacia la cara para cubrirte del contragolpe. Lo siguiente en lo que tenemos que concentrarnos para ir ganando velocidad en la pegada, sin descuidar tu boxeo defensivo y ofensivo, es mantener los codos pegados al cuerpo y los pies bien plantados al piso, no solo para que no te tumben, sino para que hagas bien el movimiento de cintura y todos tus golpes los conectes con la mejor potencia. Conéctense a una situación en una pelea. Ese golpe que estás a punto de lanzar es el que lleva toda la intención de poner mal a tu oponente. Así imagínenselo y van a ver cómo su respiración cambia, cómo sus reflejos están más despiertos y tienen más explosividad. Y eso te va a exigir a que tengas una mecánica de golpeo más cuidada y más inteligente. Espero les funcione y que este entrenamiento les sea útil para meterle más recursos a su boxeo. Hasta la próxima.